conectar con usted. Para nosotros, obviamente, ha sido un gran dolor tomar la noticia del fallecimiento del amigo Carlos Vargas, un gran puertorriqueño, un gran hijo, un gran esposo y un gran padre. A esas personas cercanas a él van nuestras primeras oraciones y deseos de recuperación. Ante este golpe hemos hablado con su esposa, que estamos en espera de hacer lo propio con sus padres y con sus hijos. A todos, obviamente, en la familia del Partido Popular y en la familia del Servicio Público, nos duele la nueva mala de su partida, pero particularmente habemos un grupo de nosotros que hemos estado trabajando juntos con él en una serie de proyectos, de ideas, de amores por Puerto Rico que compartimos. Y pues nosotros estamos sumamente consternados ante la pérdida de un amigo, de un hermano, de un colaborador y de una persona que puso a Puerto Rico primero y que estuvo dispuesto a llevar sus convicciones como él mejor las entendía, con lo que en muy pocas ocasiones se ve ya en la vida pública y política, con valor, con entereza y con convicción. ¿Cómo va a recordar ese amigo? Como una persona de una sola pieza, como una persona que decía lo que pensaba y pensaba lo que decía, y como una persona leal a las causas que creía, pero más importante, leal a la gente que quería, que no dejaba nunca solo o sola a quien le necesitaba, no dejaba nunca solo o sola a quien era su amigo, su hermano o su hermana. Tan temprano como hoy estamos discutiendo un proyecto. La última comunicación que yo tuve con Carlos fue esta mañana, teniendo la oportunidad de endosar públicamente una enmienda para un proyecto de ley de la Junta de Control Fiscal que él le presentó al secretario de Justicia. Ese es el Carlos que yo me llevo, luchador, trabajador. Me gustaría una palabra suya de Maritere. Muy triste, un compañero, un gran guerrero, de verdad. Lo sentimos muy triste porque Carlos en poco tiempo hizo enormes aportaciones, respetuoso, pero valiente, diciendo lo que tenía que decir en muchos momentos. Y ese arrojo nosotros lo supimos valorar mucho. Así que para nosotros fue... De verdad que hemos perdido a un gran ser humano. Alcaldesa. Es una gran pérdida. Perder el cariño de un amigo. Pero es una convocatoria a nosotros a continuar las luchas que él daba, que eran nuestras luchas. Y a querer a la gente que él quería, que son nuestra gente. Y al dar las batallas que él daba, que